Bueno, este es un año, yo les había contado que es un año que vibra con una energía 7. No solamente es un solo número que nos rige, sino también tenemos varios números, tenemos una vibración 5, que miren cómo es el 5, no se queda quieto, entonces provoca una gran transformación. Yo creo que hasta dentro de un año también no la vamos a pasar. ¿Un año más de Un tortura? año más de tortura, pero en julio exactamente vamos a cumplir 207 años en la Argentina. Entonces, me parece que va a ser un momento muy fuerte para todos ¿En nosotros. este julio? En este julio. Y desde el primero al 20 aproximadamente, el sol, el cielo, las estrellas van a estar de una manera de gran transformación. Me parece, yo hice los números de todo y voy a hablar únicamente a través de los números. ¿Pero el dólar va a seguir subiendo? Por el cielo de las estrellas todo divino, pero el dólar está explotado. El dólar va a seguir subiendo, creo, y también creo que hay un despeje total y una transformación en las personas que nos representan. Me parece que no tiene que ver con un partido político, sino que se va a armar Sí. una gran guerra interna para Vos mí. dijiste la última vez que viniste que febrero iba a ser crucial, que iba a explotar un poco todo, que se venía un recambio en las cabezas dirigenciales de los partidos políticos. Decías que Cristina ya fue, que Macri ya fue, que viene gente nueva. Sí, para mí el país lo va a salvar gente nueva. Yo hice los números de por lo menos las personas que estamos viendo las caras, porque es un gran lío para un montón de gente poder ver, como yo ya no me pierdo Sí, un sí, sí, poco. sí. Que se bajan, Y que se suben. exactamente, y creo que para más o menos el primero de mayo, una cosa así, 2 de mayo, 5 de mayo es tremendo la energía que se va a mover. Me parece que va a haber una pelea muy interna, muy fuerte, de la cual nos vamos a enterar, y va a quedar uno solo. Y después van a empezar a aparecer nuevos, En como personas octubre, nuevas. más tardar noviembre, se va a elegir presidente. No sabemos. No sabemos si no pasan cosas antes. Me parece que el hombre propone y Dios ¿Vos decís que dispone. Alberto se va? Yo siento que hay una presión O sea, se pueden adelantar energética las de la elecciones. cual es como si fuese que va a parir. La Argentina viene con un cambio hace 4 o 5 meses, una gestación de cambio que nos pide una gran transformación. Esto no es una frase hablada de las nuevas Y ideologías. ahí ves un presidente hombre Veo un o una hombre mujer manejando el país. que nos va a representar en poco tiempo, que ya debe estar seguramente en el equipo de trabajo como De los alguno. argentinos. Ya hay alguien que empieza a pisar un poco más fuerte, pero creo que ninguno está totalmente estable, porque para la semana que viene o la otra va a haber una guerra tan interna, tan fuerte que va a salir para todos los costados. O sea, me parece que el mensaje que tengo para decirle a los políticos es que tomen conciencia que hay un montón de gente del otro lado que tiene mucho miedo, que se asusta, que hay un montón de gente que la está pasando re mal.